Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de la nueva fase de desacoplamiento entre los Estados Unidos y China. ¿Habéis visto qué juego de luces he buscado para la intro de Lele? Ha quedado curioso, ¿no? Con ese toque ahí medio distópico que tanto gusta a ciertos medios occidentales cuando hay que hablar de este país. En este vídeo vamos a ocuparnos especialmente de las restricciones en torno a los chips, aunque también tocaremos otros sectores. Y para ello hemos venido a este nuevo complejo arquitectónico de Changsha, que alberga un centro comercial y cultural de estilo occidental. Bueno, ellos dicen que es de estilo sobre todo europeo. Muchos de los negocios todavía están por abrir y de momento hay bastante más ambiente en los puestos de comida que montan al atardecer y a la noche. Aquí en Changsha y también en otras ciudades en las que hemos vivido no es raro encontrarse con bloques de viviendas y villas que imitan el estilo mediterráneo, por ejemplo. Hoy nos hace un tiempo muy bonito y la verdad es que en los últimos años estamos notando menos contaminación, pero todavía estamos lejos de los niveles de calidad del aire que se disfrutan en España, por ejemplo. Y ayer mismo este lugar tenía un aspecto mucho más fantasmagórico. Pero bueno, vamos con el tema. El 7 de octubre los Estados Unidos anunciaron una serie de medidas para restringir las exportaciones a China de semiconductores producidos con equipos del país norteamericano. O sea, pueden ser chips fabricados en otros países, pero si los Estados Unidos se han visto implicados en el proceso de alguna manera, también podrían verse afectados. Es decir, se puede aplicar no solo a los equipos, sino también a las empresas e incluso a las personas, a los trabajadores. De manera que algunos estadounidenses que están en este país trabajando en ese sector tendrán que dejarlo. Suena un poco extremo, pero son cosas que ya llevamos tiempo viendo en Taiwán, por ejemplo, donde se han llegado a censurar las ofertas de trabajo para China continental. ¿Eso quiere decir que Javier lo va a tener más difícil para actualizar su patata de ordenador y ponerle una CPU o una tarjeta gráfica mejor? No, porque estamos hablando de restricciones para los chips más avanzados y sobre todo para su fabricación. Es decir, en principio lo que quieren los Estados Unidos, y esto lo dicen de manera muy directa, es dificultar el desarrollo de China en ese sector, sobre todo en sus aplicaciones militares. Y esto desde mi punto de vista es lógico, lo tienen que hacer si quieren seguir siendo el imperio más poderoso del mundo. Por lo menos desde que yo nací, China no ha invadido a ningún otro país, cosa que no podemos decir de los Estados Unidos. Pero por alguna razón los medios de masas occidentales se empeñan en presentar a China como una amenaza y básicamente como la mala de esta película. El problema es que con la tecnología siempre ha sido muy difícil hacer una clara separación entre las aplicaciones militares y civiles. Y sabemos que con esto también se busca frenar a China en sus avances con las telecomunicaciones y la inteligencia artificial, entre otras cosas. Recordemos lo que pasó hace unos años con Huawei, que llegaron incluso a retener a la hija de su fundador en Canadá por orden de los Estados Unidos. Y por cierto, enseguida veremos lo que está planeando esa empresa china. Ah, una cosa que se nos olvidaba, también hemos venido aquí porque es donde está el negocio que alquila autocaravanas y furgonetas camper que mencionamos en el último vídeo. Hemos estado viendo la furgoneta que tiene baño y es un poquito más grande, pero a Lele y su madre les ha parecido que se pasa un poco de tamaño. Yo creo que lo mejor es que un día la probemos y cuando ocurra lo veréis. Ya sabéis que tenemos como reto la llegada al millón de suscriptores. Si alcanzamos esa cifra, nos compramos la furgoneta o la autocaravana y motorizamos el canal. En China, algunos medios nos han recordado que esto también le ocurrió a Japón a finales de los 80. Entonces también dijeron que era por razones de seguridad nacional. Pero hay una diferencia muy grande. Los Estados Unidos no tienen tanto poder sobre China como sobre Japón. Claro, Japón y Corea del Sur están prácticamente ocupados por el país norteamericano. Lo que digan ellos va a misa. Por ejemplo, algo que mucha gente no sabe es que esos dos países tienen que pedir permiso a los Estados Unidos para poder desarrollar ciertos tipos de tecnología, sobre todo aquella con mayores aplicaciones militares. Con Taiwán también se puede aplicar la misma lógica hasta cierto punto porque tienen el mismo proveedor de armas. Pero la China continental también depende muchísimo de las relaciones económicas con los Estados Unidos, que son su principal socio comercial. Hay medios que están todo el rato dando la lata con la cooperación entre China y Rusia y a mí la verdad es que me entra la risa. Rusia ni siquiera está en el top de los primeros socios de China. La interdependencia económica entre China y los Estados Unidos es tal que la mayoría de los analistas coinciden en que esto son malas noticias para el sector en su conjunto. China se va a ver afectada, por supuesto, pero también unas cuantas empresas de los Estados Unidos y de otros países aliados. La bolsa no ha reaccionado muy bien y gigantes como Apple van a tener que hacer cambios importantes. Esto está relacionado, entre otras cosas, con la inclusión en la lista negra
negra de YMTC o Yangtze Memory, una empresa china con sede en Wuhan especializada en componentes de memoria. Apple ya le había encargado una millonada en equipos, pero ahora tendrán que buscarse otro proveedor. Yo entiendo que haya gente que piense, los Estados Unidos tienen que hacer cosas así porque si no China se lo va a copiar todo y también va a dominar ese sector. Bueno, lo de copiar es algo que han hecho empresas de prácticamente todos los países. Antes también se acusaba de ello a Japón. Pero China no es ese país ultraproteccionista en el que solo se aceptan productos hechos aquí. No hay más que ver en las calles cuántos coches de marcas extranjeras hay. Nosotros tenemos un Volkswagen, sin ir más lejos, y la automoción es una de las industrias más importantes. Esto en Europa no se suele decir muy alto, pero varias de sus principales marcas de coches se han salvado gracias a las ventas en China. No olvidemos que Tesla también tiene una de sus megafábricas aquí. China podría decir, ¿nos queréis fastidiar con los chips? Pues adiós a vuestros coches. Pero ha ocurrido justo lo contrario, se han flexibilizado algunas de las restricciones que tenían las compañías extranjeras a la hora de probar suerte en este país. Por cierto, hace nada hemos sabido que la producción de los nuevos minis eléctricos se va a mover de Reino Unido a China. Yo pensaba que la política de cero casos era muy mala para la economía, no entiendo muy bien lo que pasa. Con todos esos problemas de suministros que había, ¿por qué se vienen aquí? En cuestión de infraestructura para coches eléctricos, China ya está más avanzada que muchos países desarrollados. ¿Qué sería de Elon Musk si no estuviese vendiendo un montón de coches en China? Pero no hace falta irse a los coches, China también podría decir, ala, pues ya no queremos más iPhone. Pero eso no lo van a hacer porque supondría meterse en la guerra económica a lo loco. O sea, la escalada de reacciones llegaría hasta un punto crítico. Y una vez que empeoren de esa manera las relaciones comerciales, ya es más posible que haya una guerra de verdad. Yo creo que China no va a tomar ninguna decisión de ese tipo. Lo que harán es invertir todavía más dinero y esfuerzo en ser más autosuficientes con los semiconductores. Y si tienen éxito, entonces sí que muchas empresas occidentales lo van a tener difícil. Porque muchos consumidores chinos, influidos por el patriotismo, van a preferir a las marcas nacionales, incluso aunque sean un poco peores. Porque saben que de esa manera es más fácil llegar a ser los mejores un día. Y ojo, yo no digo esto para apoyar a los chinos en esa carrera. A mí me encantaría que los países hispanohablantes también desarrollasen esos sectores. El problema es que por las razones que sean, nos hemos visto relegados a otro tipo de actividades económicas. Las relaciones geopolíticas también han tenido esa faceta a lo largo de la historia. A veces los que tienen más poder deciden a qué se van a dedicar los demás. Tú vas a dedicarte a la agricultura, tú a la industria, tú al turismo y nosotros a lo que más beneficios dé, por supuesto. Pero como China es un país que protege su soberanía con mucho celo, estas estrategias a lo mejor no funcionan tan bien. Los Estados Unidos han invertido mucho en la industrialización de China, eso es incuestionable, pero esperaban que con el tiempo se produjesen ciertos cambios políticos y que el país quedase dentro de su órbita de influencia. Eso obviamente no ha ocurrido y ahora se han dado cuenta de que probablemente nunca ocurrirá. China quiere ser dueña de su desarrollo, quiere avanzar por su propio camino, y lo están haciendo sin ir a la guerra o invadir a otros países, tampoco está tan mal. Pero bueno, vamos a dejarnos de geopolítica y vamos a ver planes más concretos. La mayoría de los expertos estiman que China tiene una desventaja de entre 5 y 15 años en la producción de los chips más avanzados. Ahora mismo solo podemos fabricarlos en masa a 14 nanómetros, pero los más avanzados son de 3. Estamos hablando de los que se producen a saco. En Taiwán pronto empezará la producción en masa a 2 nanómetros, y en China continental, según algunas fuentes, ya están con los de 7. Pero esto por lo visto lo consiguen exprimiendo la tecnología previa. Son 3 o 4 generaciones de desventaja, pero en realidad todo depende de si los chinos son capaces de dar el salto a la litografía de luz ultravioleta extrema. Las máquinas que lo hacen suelen venir de la empresa holandesa ASML, y por orden de los Estados Unidos, China no puede comprarlas, principalmente porque temen que después aprenderían a hacerlas ellos mismos. Pero claro, aquí la clave para mí es que 15 años para China no son nada. Los chinos están acostumbrados a planes a mucho más largo plazo. No nos olvidemos que ellos muchas veces cuentan el tiempo a base de generaciones o incluso siglos. No sé ni cuántas veces he oído eso de que somos una civilización de 5.000 años, ¿verdad, Lele? Sí.
Entonces, ¿para ellos qué son 15 años? ¿O 20? ¿O 30? ¿O aunque fuesen 50? Si les obligan a ser autosuficientes con los chips, lo van a hacer, es solo cuestión de tiempo. Por ejemplo, desde hace unos años ya, después de ver que los Estados Unidos se lo iban a poner muy difícil, Huawei ha invertido en programas especiales para los estudiantes más destacados de las mejores universidades chinas. Y por cierto, una de esas universidades este verano acusó a los Estados Unidos de haberse infiltrado en sus sistemas. Pero es que Huawei no es la única que está haciendo esto. Van a meter un montón de dinero, tienen paciencia, pueden esperar y van a obtener resultados. Los que dicen que los chinos, por mucho que lo intenten, nunca van a llegar a ese nivel, seguramente tienen una serie de prejuicios que les van a jugar una mala pasada. China ya es puntera en unas cuantas ramas. Si lo han hecho antes, ¿por qué no lo van a hacer ahora? Además, a los chinos, si nos dices que no podemos, lo vamos a intentar todavía más. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o hacernos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!